José Luis Córdoba y soy talabartero. Vengo de oficio de mi papá. Mi papá, yo a los 6 años, ya en la escuela nos hacían hacer trabajos manuales y me dediqué, como mi papá, al cuero, a la talabartería. Y después, por razones de trabajo, que no había trabajo, tuve que emigrar a Buenos Aires. Y después vine de Buenos Aires y me dediqué ya directamente a la talabartería. Y hasta que murió mi papá, que fue toda la vida talabartero. Yo todo lo hago bien, o no lo hago. O si lo hago mal, lo desarmo y lo vuelvo a hacer de vuelta. Tiene que salir perfecto. Como en el cuero no tiene margen de error, así que si te equivocas, ya perdés la pieza. Tiene que ser perfecto. No tiene que tener margen de error, porque si no, si estás haciendo una campera, te equivocaste, le hiciste mal, perdés la pieza que has cosido, la perdés porque no podés volver a coser. Cuénteme del taller que va a ofrecer mañana sábado en la Expo Trancas. Bueno, es un curso rápido, un taller rápido. Yo ya lo tengo preparado, cortado toda la moldería para que la gente vea cómo se trabaja, cómo se lo hace. Es un bolsito marinero en versión pequeña, que de ahí yo les voy a enseñar a hacer los moldes para que puedan hacer distintas medidas y de distintos tipos, porque puede combinar el cuero, lona o tela. Si es una hora y media de trabajo, lo podés hacer en una hora y media. Como yo ya lo tengo todo cortado, si lo tenés que cortar y hacer todo normal, te lleva 3 horas más o menos a hacerlo. La feria de las 10 de la mañana a 10 de la noche, y el taller se va a editar de las 4 de la tarde a 5 y media, 6. Bien. ¿Qué más nos podemos encontrar en esa feria? Bueno, va a haber grupo de folclore, la gente que vende cosas artesanales va a poder ver de todo. Lo que hacen queso, quesillo, le van a estar convidando, porque va a haber una mesa con todos los productos de la zona de Tranca, y todas las artesanías son de la zona de Tranca, así que va a haber muchos productos para que puedan comprar, degustar, y de paso se llevan un bolsito, porque lo van a tener que hacer con su propia mano.